¿Cómo están para todos los seguidores de YouTube? Feliz Día del Pavo para los que lo celebran. Bueno, un día después, ¿verdad? Espero que la hayan pasado bien con su familia y que hayan comido bien. Yo sí comí bien también. Gracias a Dios, tuve mucha comida con todos los que nos visitaron. Gracias por todos los comentarios que me están poniendo en mis videos, chicos o grandes. Les agradezco mucho por seguirme. Bueno, ¿qué hago aquí en este Jeep? Este Jeep lo había puesto de partes, pero ya cambiamos de opinión. Lo voy a volver a armar otra vez todo este Jeep, ok, despacito. Ya el cofre lo tengo, el winch y todo, el mismo ahí lo tengo atrás, lo voy a poner. Nomás me faltan dos puertas de este lado, pero las voy a conseguir. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en conjunto con Wildy Offroad es que vamos a hacer una corrida al norte de Chattanooga, en Tennessee. Se llama The Cove. No es un parque donde tú lo buscas en Google y te lo enseña cómo es, qué trail. No, es un parque natural, una montaña natural, un trail. Cruza ríos, hay piedras, hay cavernas, hay cascadas. Yo he ido ahí como por los últimos 10 años, he ido yo a ese camino. Y pues, en diciembre el agua crece, porque yo creo que como llueve mucho, pues se pone el río crecido. Entonces hay mucho lodo también. A los que no les gusta, pues yo creo que no va a ser para ustedes. Bueno, el plan es este. Yo quiero invitar a la gente que guste venir alrededor de Georgia o que no le importe manejar, que venga a acompañarnos. ¿Cuáles son los requisitos? Que tenga llanta 35 para arriba, no stock, 35, pues que tenga un poquito de experiencia, obvio, ¿verdad? Si tiene winch, es un plus. No necesita tener winch, pero si tuviera, mucho mejor. Hay ramas, a lo mejor por aquí, por allá, una rayadita o algo, no algo así extremadamente. Salimos diciembre 12, es un sábado. El punto de salida es aquí en Atlanta, del shop de aquí mío. La dirección se las voy a poner ahí, pero de una vez se las digo si quieren. Es 7480 Tara Boulevard, Jonesboro, Georgia. De aquí vamos a salir no más de las 9. Si no llegas aquí a las 9, nosotros nos fuimos. Pero si ustedes vienen del norte hacia el sur, entonces yo les puedo dar un punto donde nos vamos a quedar en el hotel. Por ejemplo, vamos a salir a las 9 y vamos a ir llegando al hotel ese como a la 1 de la mañana. Son como 4 horas de aquí. Parando a echar gas, son como 4 horas. Entonces, les puedo mandar la dirección del hotel y ahí nos vamos a mirar. Y del hotel a la corrida donde la vamos a hacer son como 15 minutos. Entonces, llegan ahí y la mañana vamos a salir, alistarnos, ir a bajarle el aire a las llantas, hacer una junta de precaución, qué no hacer, qué hacer, y ya. Si viven alrededor de Georgia y quieren hacer una modificación pequeña o algo, yo se las podemos hacer aquí en el shop, pero necesitan contactarme con tiempo para ordenar las partes si es algo que hay que ordenarse, un winch o no sé, una dry shop o algo. Y si tienen un poco de herramienta o lo que sea, sería bueno que se la traigan cuando vayamos a la corrida. Yo he roto ahí 2 veces en 10 años y fue feo. Pero fue porque algo que yo no sabía, que le estaba entrando agua a la transmisión y bueno, no traía locker, me metí a la cueva, rompí. Si te metes a la cueva, sin locker no sales. Entonces no es necesario meterse, podemos ir por fuera y la visitamos. Y el que quiera meterse con locker, se mete, y el que no, no se mete. Pero está muy bonito, este lugar es medio privado, no lo encuentran en Google así nomás para decir, ya yo voy a ir el día que yo quiera, no. Tienen que llevar guía también porque es un lugar que si tú te pierdes, fácil te quedas ahí tus 15 horas perdido, ¿ok? O sea que tienen que ir con alguien que conocen. Entonces lo que vamos a hacer, como les dije, este Jeep se lo voy a arreglar para Waldi. Lo va a correr sin puertas, pero con todo lo demás. Vamos a montarle goma 40, bitlock y otras pequeñas modificaciones. Definitivamente bumper con winch le vamos a poner. Y este Jeep, para que ustedes sepan, si yo llego a hacer otra corrida, a lo mejor a la otra yo lo voy a rentar cuando vayamos a cualquier trail. Lo subo en la trailer con la camioneta y a donde vayamos, ahí los puedo ver. No es para la calle, solamente va a ser para el trail.
Pero bueno, ya eso sería en otro video que les voy a explicar. Si es que es algo que les interesa como para rentarlo, vamos a hacerlo. Lo voy a preparar para Moab, para el año 2021, que ya vienen, que en 3 meses y medio tengo para prepararlo. Así es que si es algo que ustedes busquen, pues bueno, es cuatro puertas y lo voy a preparar equipado para que si alguien gusta rentármelo para Moab, que me eche una llamada y a lo mejor va, se hace. Bueno, entonces gracias por seguirme, que tengan feliz fin de semana y bueno, cualquier pregunta, pregúntenme en los comentarios, nomás vamos a llevar a 15 personas. Ya llevo como 7 que me han mensajeado, que ya los tengo en la lista, así es que si es algo que les interesa, y sean serios, por favor, si ven que ustedes no van a poder, mejor no me digan que sí van a ir, mejor no. Entonces, voy a llevar 15 personas nada más, porque entre más somos, muy difícil va a ser y más vamos a tardar ahí. Entonces, pues gracias por mirarnos y ahí estamos en contacto.